la casualidad que sí, nosotros en enero arrancábamos con un planteamiento de enero a diciembre, un planteamiento que ahora mismo pues no se va a llegar a desarrollar, un planteamiento donde incluso dentro de la red de fiestas, la fiesta de todos los barrios de Santa Úrsula, que en total son alrededor de 9 barrios, en consenso con las comisiones de fiestas, pues se ha tomado la decisión de cancelar. Nos queda las fiestas de octubre, lo que son las fiestas patronales del municipio, y ahora estamos ya un poco evaluando y un poco viendo de qué forma se va a plantear todo en estos meses que quedan para al final tomar una determinación, bien sea positiva o bien sea negativa. Por el tema del área en cuanto a cultura se refiere, sí es verdad que hemos seguido haciendo y realizando diferentes cositas, sobre todo intentando mantener vivo lo que son los colectivos en definitiva, intentando utilizar lo que es la plataforma, en este caso del Facebook oficial del Ayuntamiento de Santa Úrsula, donde se han hecho una cantidad de actos, en este caso virtuales, con diferentes semanas culturales. Y bueno, hemos intentado mantenernos vivos por ahí, sabiendo que, como bien dice Sandro, pues es un área de las más tocadas justamente en estos momentos. Pues da la casualidad que hemos sido, cuando empezó todo este tema de la pandemia, uno de los ayuntamientos, en este caso, puede ser pionero dentro de la isla o de las islas, fue Santa Úrsula, donde empezamos a arrancar con esa primera semana cultural virtual que estuvo enfocada directamente al público infantil. Cuando pasaron las semanas, nos dimos cuenta de que las cosas estaban funcionando y tenían que seguir funcionando por ese aspecto, y nos decidimos embarcarnos en diferentes campañas virtuales, como fue Noches de Abril. Fue una campaña también virtual, como todas las que venimos haciendo en el transcurso de estos meses, donde hemos tenido la participación de grandes artistas como Isabel González, Luis Almeida, la humorista Omaira Cazorla, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, dentro ya de la programación de lo que es el mes de mayo, que en años anteriores siempre hemos tenido un mes cargado o repleto en este caso de muchísima actividad dirigida en este caso al Día de Canarias, para conmemorar el Día de Canarias el 30 de mayo. Este año sí es verdad que nos habíamos dado cuenta que no se podía hacer de la misma forma, pero hemos intentado llevárnoslo a nuestro terreno. Hemos contado con prácticamente toda la totalidad de las asociaciones culturales del municipio, grupos folclóricos, artesanos, y entre uno de la propuesta que estaban era esa romería de la Corujera, que todos los años va dentro de lo que es de la campaña del 30 de mayo, que este año había que darle otra forma también. Y bueno, un poco en conversaciones con la Comisión de Fiestas de la Corujera, hemos decidido hacer esa pequeña campaña entre los balcones, y bueno, será un pequeño reportaje que preparamos el día 29 y lo emitiremos el día 30, viendo cómo el 29 se engalan esos balcones y en definitiva la gente forma su propia fiesta, nunca con número de personas mayor a 10, y bueno, lo emitiremos el día 30, que es uno de los actos que tenemos programado dentro de esa campaña virtual con motivo del Día de Canarias. Pues la verdad que con las comisiones de fiestas ha habido un contacto muy bueno. Ellos desde un primer momento han visto cómo ha estado sucediendo todo, han sido ellos los mismos también que nos han apoyado. Hemos estado en conversaciones directas para un poco, entre las comisiones abiertas, ayudarnos en sí, pero sabiendo que las fiestas, pues bueno, están como están. Y referente al tema de mayo, se ha preparado una campaña promocional, como digo, referente al Día de Canarias, donde hemos tenido prácticamente un poquito de todo, una muestra de folclore de nuestros grupos folclóricos, una muestra de artesanía virtual también con diferentes artesanos de nuestro municipio, también la exposición a atavíos que realiza año tras año la agrupación folclórica Chimaque, y el día 30 pues cerramos con ese pequeño concierto extraordinario de la agrupación musical Ernesto Beteta de aquí de Santa Úrsula, nuestra banda de música, junto con ese reportaje de la romería de la Corujera y también con otro pequeño reportaje que se está preparando a través de los grupos folclóricos del municipio. Hay que tenerlo muy presente. De hecho, nosotros no hemos parado de hacer diferentes reuniones virtuales. Ya las últimas que hemos tenido aquí las hemos tenido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Úrsula, porque ya es un sitio que está desinfectado continuamente, pero todas las demás reuniones, tanto con asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, grupos folclóricos, asociaciones culturales, hemos estado en contacto directo con ellos, porque creo que ahora mismo son los que tenemos que tenerlo e ir caminando de la mano. Y bueno, en el momento en el que estamos es lo que toca. Referente a las fiestas de octubre, todavía no vamos a tomar una determinación absoluta hasta que no vayan caminando los meses. Queremos ser un poquito cautos y un poquito precavidos, viendo también qué es lo que va sucediendo con los demás ayuntamientos y con las demás fiestas que preceden a las fiestas de octubre de Santa Úrsula. Unas fiestas que el año pasado fueron unas fiestas muy fuertes. Este año nosotros teníamos un planteamiento incluso para las fiestas de octubre muy, muy bonito, muy
muy grande, pero a medida que han ido caminando los meses, ya no solamente nosotros estamos tocados también por el tema de la pandemia, sino nosotros sufrimos justamente antes un incendio que fue el 23 de febrero, que a nosotros pues nos tocó por partida doble, y la verdad que desde ese momento sí es verdad que muchísimos proyectos de los que teníamos en mente tuvimos que tirarlos un poquito abajo sin haber empezado el tema de la pandemia y replantear todo, porque creíamos que los vecinos del municipio de Santa Úrsula es a lo que tenemos que estar preocupados, y por eso mismo todavía no vamos a tomar una determinación en referencia a las fiestas de octubre, porque sí es verdad que las fiestas mueven muchísimo dinero, mueven a los comercios de la zona, y vamos a intentar ser precavidos, vamos a intentar ser cautos antes de tomar una determinación. Pues la verdad que fue una situación bastante dantesca, como te acabo de decir anteriormente, y nosotros estábamos tocados por el tema del incendio, y que nos caiga también esto, pues todavía nos hizo recapacitar y darle vueltas a la cabeza, porque me imagino que al igual muchísimos concejales, compañeros, ayuntamientos de otros lugares, pues estarían en la misma situación que nosotros. La verdad que daba muchísima pena, muchísima tristeza tener que venir a una reunión aquí, porque eran reuniones de urgencia, y pasar por las calles del municipio, que siempre han estado abarrotadas de gente, de coches, ver todas esas terrazas cerradas, todos esos bares cerrados. La verdad que da muchísima tristeza, y en esos primeros momentos dio mucho que pensar, pero bueno. Nosotros tenemos que ser optimistas a pesar de la situación que estamos viviendo, y para eso, o por eso mismo, se ha planteado esa programación virtual en referencia al 30 de mayo, sobre todo para no caer en ese momento de ya de por sí estamos pasando, sino que para poder hacerle ver a la gente que el 30 de mayo está a la vuelta de la esquina. El 30 de mayo es un año que el 30 de mayo siempre se ha celebrado aquí en Santa Úrsula de una manera muy especial, y este año, a pesar de estar como estamos, no podíamos dejar, en este caso, dejarlo atrás. Por eso se ha programado una programación que empezaba el día 11 y terminaba el día 30, con todo eso que hemos preparado en referencia sobre todo a nuestros vecinos, que en años anteriores ha sido todo muy físico, hemos disfrutado de un mes de mayo repleto de actividades, pero este año había que enfocarlo de otra forma, y se ha preparado, se ha puesto esa programación que hemos tenido. Sí, la verdad que los vecinos han estado también junto a nosotros, hemos caminado de la mano. Y para poder sacar, para poder hacer todo lo que estamos haciendo, los vecinos pues han estado ahí. Sin ellos no se podría hacer nada, por supuesto. El mensaje para los vecinos de Santa Úrsula, pues tranquilidad, paciencia. Hay que tener una actitud muy positiva en referencia a todo lo que nos ha pasado. Ya no solamente a Santa Úrsula le tocó la pandemia, como ha tocado a nivel mundial, también nos ha tocado el tema del incendio, que en el municipio de Santa Úrsula fue algo muy triste. Entonces, ante tanta tristeza, tenemos que intentar siempre buscar una sonrisa. Y Santa Úrsula está acostumbrada a tener sonrisas en la cara, a ser referente de guachinches, de buen vino, de grandes fiestas y sobre todo de grandes vecinos.